physicist to get this done, it's time to aim with your own two hands to form a new and improved gyro controls. See how I turn the camera just by turning the controller? Gyro aiming can be great for everything from slight adjustments to fast and precise flips. Whether you like to hold the controller upright, flat, or somewhere in between, you should find the Fortnite's new gyro controls to be a really natural command over the camera and over your weapon. ¡Onda! ¡Hola, gente! Hoy vamos a probar ese modo tan raro. Ese modo nuevo, el de giroscopio, algo raro. Es que yo no lo había probado. Está todo en inglés. No sé por qué, pero está todo en inglés. Bueno, espérate, vamos a ir a algo más ajetreado. Ajetreado. No sé hablar, pero bueno. Ajetreado. Vayamos a algo más así. Quiero algo picante para empezar. Quiero probar ese modo, porque simplemente cuando apuntas o cuando miras o algo así, se me activaba el puesto para que pasara eso. Quiero ver ese nuevo modo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué loco! Me estoy tocando, tío. Solo tengo que pulsar el botón de apuntar y ya. Y ya. De repente todo hace chiquitón, chiquitón. ¡Loco! ¡Mira mi escopeta! ¡Mira! Es barra entre este. ¡Está cayendo un meteorito, tú! ¡El mundo vibra! Pero, ¿dónde carajo me he metido ahora? Me he metido justo en el momento menos indicado por Fortnite. ¿Hay un tornado aquí o algo? Sí, tú. ¿Qué está vibrando todo? ¿Qué? ¿Me metí en un evento sin querer o qué? No, de verdad. ¡No! ¡La casa! ¡Está temblando todo! ¿Qué está pasando, tío? ¿Han añadido un nuevo catástrofe que es el temblor o qué? ¿El tembleque? ¿Tú qué le pasa? ¡No, maquinita! A mí me caerá bien. Uf. Me quedo esto. Oh, Dios santo, está temblando todo. Escucha a alguien. ¡Ah! No me gusta este nuevo modo. Muy difícil porque en cuanto mueves un poquito el mando se te desvía el apuntado. LOL. Y sí, soy nivel 111. Oye, de verdad, ¿cuándo se va a acabar esta temporada? Qué raro se me ha hecho. Y también se me ha hecho raro el tembleque, tú. Sí. Parece que a el señorito Jorge Isaac le ha pasado lo mismo. O al menos nos ha parecido que era un terremoto. Yo que sé, un mini tornadillo que sé que destruyó media casa. Ni idea. Y se ha llegado, ha sido increíble. Te entra aquí y de repente hace todo. Y yo como, ¿qué pasó? Pues sí, eso parece. Bueno, caigamos aquí con las plantas nada sospechosas. Aquí al ladito. Con un... ¿Han vuelto los mapas? Ah, sí, lo vi otro día. Lo que pasa es que no lo llegué a encontrar. El tesoro, no el mapa. El mapa sí. El tesoro no. Porque ya estaba donde la tormenta. Me estoy acordando de en el último vídeo de Fortnite el pedazo de ruidito que hice. Hice sin querer. Es que me estaban haciendo un sándwich en el vídeo anterior. ¿Qué hago? ¿Ah? Tú. ¿No puedo desenterrar más? Es que parece que está muy enterrado. Tomemos setas buenas. Luego normal que al que alucine con terremotos si tomo setas. No, sí estoy alucinando. Te lo confirmo. Yo como... Oh.
Granada, me la voy a echar. Es que sí, listísimo. Vale, recomendación. No toméis setas. Son malas. Vamos a la gasolinera. No. No. Es el efecto de ojo de pez de otros juegos. ¿No notáis el ojo de pez que hay debajo nuestra? Ay, no. Yo pensaba que esto solo estaba en los Pokémon y en los Zelda de Nintendo. Pero claro, este juego está para Nintendo. No hay ningún problema con eso. No me denuncies. No hace falta que me denuncies. En Nintendo. Patrocíname, eso sí, eso es mejor. ¿Es el mismo? Si es el de choque, me lo quedo. Sí. Lo siento, me gusta más el de choque. Porque puedes mandar a la gente y a ti al carajo. Uy, aquí quiero cagar. Uf, uf. Ah, ya está, ya. Nos podemos ir. Tío, hubiera sido muy gracioso que hubiera alguien ahí también cagando. Oh. ¿Has venido a cagar? Ah. No. No es amigo de las cagadas. Soy yo el que la va a cagar. Jijijada. No, 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 no. Ah. Este sistema de puntos es horrible. Oh, Dios santo. No sé si estoy subiendo más niveles. Bueno, estoy haciendo más misiones. Niveles se suben pocos. Bueno, he subido dos niveles. Retiro lo dicho. Vamos con los Yonesis. Serán majos. Ay, no. Dime al menos que si hay una persona por aquí, está lejos para que pueda utilizar el no. Mala idea, chicos, mala idea. Uy, bueno. Está claro que si no apunto es mejor. Oh, estoy teniendo una suerte. Increíblemente increíble. Así. Currile. Currile. Está naranja. ¿Por qué está naranja? ¡Ah! Es el fuego. No, 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 no. No quiero, lo siento. Me reniego de mis convicciones. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uah! Le mata con el giroscopio. ¿No veis? ¿No ves? ¡Ah! Sigue, sigue. He hecho daño. Señor. Tiene ventaja. No estás utilizando esta herramienta horrible. Qué buena que para la escopeta no hay que apuntar. Bueno, eso sí, antes nos hemos matado uno utilizando el giroscopio. Soy feliz. Va, va, va. Uf, porque hay aquí una... Ah, vale, aquí hay otra cosa de estas. Extrañas, especiales, chukibruchis, esto da oro. Uf, oro. ¿Dónde está el chukibruchi? No veo el chukibruchi. ¿Enterrado? No, no vi el chiquiburuchi. ¿Está dentro del este de cagar? No. ¿Y el chiquiburuchi? Oh, aquí está el chiquiburuchi. Habla como si fueran a escucharle, ¿sabes? Esto es una trampa.
¿no? Wow, me está invitando. Para jugar Fall Guys. ¡Ay, la cariño de un arco de fuego! Loco. ¿Será del que mate? ¿Será el que incendió eso? Creo que nunca me ha caído un rayo. Podemos hacer que nos caiga, porque creo que hay una tormenta y esto me debería subir. ¿Han quitado eso? No sabía que ya no se podía. Ah, vaya, te ha acabado a la planta. Pensaba que estaba rompiendo la roca de debajo de este tío. Y digo, ¿podré tirar todo esto? Ja, Sergio. Ja. Ah, eso no es una tormenta. Eso es. Es una tormenta y detrás hay un tornado. ¿Por qué no se muestra en el mapa? Debería haber alguna indicación. Quedan 10 personas. Bueno, sí, quedan 10 personas contando conmigo. Y yo estoy aquí haciendo el tonto. Uy, que me falta una flecha. Porque claro, Sergio es Don Agua el tonto. Así es, Sergio. Don Agua el tonto. Uy. A people. Ha matado a alguien. Te lo agradeceré. ¿Qué carajo es eso? Está saliendo mal. ¡Cuida! Casi. Me viene bien estar cerca, prefiero hacer ataque lejano. Quémate, toma. No hace falta, que se está quemando el solito. Y está quemando todo lo de alrededor. Sí, me estás viendo, pequeño pony. Creo que este arco es especial porque es la primera vez que me lo encuentro y me encuentro un montón de los demás. ¡Oh! Upsi, upsi. ¿Qué te crees? ¿Que eso me va a hacer más daño que el fuego? Dios mío, he encendido todo. Al final voy a quedar sin forma de transportarme. Soy un maravilloso Spider-Man, por algo he jugado al juego. La verdad es que era bastante parecido a este sistema de movimiento. No han recreado nada mal. Ya quedan solo 6 personas. Cosas más raras. Tengo bastante buenos FPS, 50-60. Super Gucci. Podría salir de los graficazos. Nunca puedo poner un poquito de RTX. Uy, uy, uy. Fuego, vida. Corre.
y sabiendo que queda ese tío con ese armato chula, que lanzaba cosas rarísimas, estoy tope asustado sobre lo que me puede pasar. Completamente camuflado. ¿Qué? Disparo certero a la cabeza. Debe no haberme quedado quieto. Bueno, creo que me iré con Hugo. Hasta otro día, gente. Bye.